El proyecto que yo continúo nace ante la necesidad de dar solución a dos problemas ambientales actuales. Uno es la generación de un residuo que se genera en la potabilización del agua, que son los fangos, y la otra problemática es la contaminación por nutrientes, en concreto el nutriente estudiado es el fosfato, en masas de agua, que tiene como, tiene como consecuencia la pérdida de biodiversidad en el agua. Entonces, lo que se ha tratado de demostrar es que los fangos tienen una gran capacidad de absorción de los fosfatos, es decir, que pueden eliminar fósforo en el agua, y ahora en una segunda etapa lo que se trata es de aplicar este fango en humedales artificiales, que son sistemas de depuración de agua que se aplican en pequeñas poblaciones y que requieren pocos rendimientos energéticos. De esta forma estaríamos dando salida a un residuo y, por otro lado, estaríamos mejorando la calidad de la salida del agua porque estamos eliminando nutrientes que de otra forma no se eliminarían.